Dentro de las actividades importantes que tiene la Expo Roque Alonso 2017 es el jurado de las razas. Algo maravilloso. Ver la interpretación de los jueces para dar su veredicto de cuál es el mejor animal. Como es tradicional, la raza Hereford fue la encargada de abrir el juzgamiento, seguida por la Polet Hereford. La jura estuvo a cargo del doctor Héctor Bononi. El Hereford es versátil, se adapta hasta cierto punto y donde no se adapta seguramente sea la mejor cruza para hacer, o con las razas que sí se adaptan. Hereford te va a dar mansedumbre, te va a dar calidad de carne, te va a dar peso de carcasa, te va a dar terminación, te va a dar precocidad, te va a dar fertilidad. Es útil en cualquier ambiente, es útil, si no es en forma pura, lo es en sus cruzas. Hay dos cosas que quiero recalcar. Mi última visita a Paraguay fue en la exposición hace 3 años. Los animales que hoy se veían, no se veían hace 3 años. Yo creo que hay un progreso importante. Eso en 2 sentidos, un progreso en la calidad de los animales y también hay un progreso en el profesionalismo con que se presenta. Lo otro interesante que vale la pena destacar es que las categorías jóvenes, también eso habla muy bien de los criadores paraguayos. Eso significa que la raza viene mejorando de abajo para arriba. O sea, los animales más jóvenes tienen más presión de selección. A mí me gusta ver los animales que caminan con soltura, libres, no trabados o que sus articulaciones no están bien anguladas. Yo cuando miro los animales entrar, lo primero que miro es eso. La conformación física, composición de músculo, fortaleza del lomo, balance delantero-trasero. Y lo otro que vi que me gustó mucho, la capacidad de engorde que tienen. Hay animales con muy buena cobertura de grasa y eso es lo que el Hereford tiene que transmitir a la cruza que va a ser empleada acá en Paraguay. Juan Antonio Cato fue jurado en la raza Angus y dejó estos conceptos. Yo llevo 15, 16 años viniendo a la Expo y la verdad que me voy muy impresionado con la evolución de la raza. Año a año vienen creciendo y tienen un nivel muy, muy, muy importante. Ya por sí a mí me gusta un fren moderado, que no sea muy grande por el tema de los altos calores, de los campos que son grandes para caminar, porque si no caminan no pueden salir a trabajar en el campo. Y con mucho arco de costilla y mucha carne, que eso es lo que nos va a dar el día de mañana buenos terneros. Me llamó la atención un poquito la línea inferior en algunos animales. Me gustaría que traten de apretarlos un poquito, porque ya se va de la raza Angus, pero después es lo único que les diría. El resto, la verdad que desde la gran campeona hembra hasta el gran campeón macho, muy buenos. Los altos calores y la humedad, la verdad que no es bueno. Humedad y bueno, una temperatura normal, 15, 10 grados, se adapta súper bien. Donde no se adapta con los altos calores, pero igual para cruza y eso, excelente la raza Angus. Una de las razas más numerosas en la Expo de Mariano Roque Alonso fue la Braford. Conversamos con el encargado de elegir a los mejores ejemplares, el doctor Sebastián Pizarro. La raza Braford viene mostrando año tras año el trabajo que están haciendo, es realmente un trabajo de excelencia. Eso se ve que no solamente en las pistas, sino en todas las ferias de campo, ferias particulares, por la calidad de animales que están presentes para venta. Están trabajando muy bien y hoy podemos decir que hay una calidad muy homogénea de animales, que eso es muy importante, inclusive ayuda más para la elección final, ¿no es cierto? Cuando hay calidad, siempre es mejor para elegir que cuando empiezan a haber altibajos en la categoría. La funcionalidad es fundamental dentro de la selección, digamos, no solamente de pista, sino en el campo. Funcionalidad se interpreta porque el animal es un productor de carne, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Un toro tiene que tener buenas patas para caminar, ¿no es cierto? Para saltar, con una vaca que está en celo, para aguantar su peso.
sobre todo que nosotros tenemos una ganadería extensiva o semi-extensiva, que los animales necesitan caminar mucho para tomar agua, para traer al corral, etcétera, etcétera. Que creo que el mismo el cabañero, el productor, se pone esa exigencia, ¿no es cierto? Hoy día, como yo digo, no hay que poner, o sea, no cualquier animal puro de peri puede estar en condiciones de venir a competir a gozar, ¿no? Eso, el que cree eso comete un error y lo paga caro, digamos. O sea, tiene que ser exigido. El animal, por su calidad, tiene que ser el que le apure al criador para traerlo a posición, no al revés. Indudablemente que el animal mejor no existe, porque siempre hoy lo que están haciendo, hoy ya nosotros estamos trabajando y pensando para lo que van a hacer el año que viene, que sea mejor. O sea que eso es una continua mejoría en la genética, siempre es constante, pero no, como uno más uno no es dos en biología o en la genética, entonces eso no es, no es fácil, es un trabajo arduo, ¿no es cierto? Y con mucho tiempo, con muchas generaciones a veces nos equivocamos en la elección de un toro porque pensamos que puede ser bueno y no lo es, porque al final un toro es bueno cuando empezamos a ver sus crías recién, ¿no es cierto? Pues nos puede llenar mucho el ojo, pero al momento de que nacen su primera cría y nos estamos empezando a dar cuenta si es bueno o no el toro. Entonces es una constante ida atrás de la mejor. La raza Santa Gertrudis también dijo presente en la expo de Mariano Rocalonso. El señor Wilfred Neufeld es un criador pionero de la raza y uno de sus animales se llevó el gran campeonato. Es por eso que le consultamos, ¿cómo se prepara un gran campeón? Es una historia, vamos a decir. Se puede mencionar varios puntos, ¿sí? Comenzando por lo menos de atrás, podemos mencionar que se logra un gran campeón por A o B de la visión del jurado, por A o B por la suerte, pero número uno, por una eficaz calidad de genética, biotipo, y lo que hoy se busca en el mercado nacional, inclusive número uno internacional, un animal funcional, adaptado, donde la carne y la funcionalidad sexual no falta, tiene que funcionar. Son temas muy correctos acá, por eso mencionaba también el jurado brasileño Amstalden, que nuestro toro gran campeón cubrió un amplio aspecto en las necesidades para tener un gran campeón, ¿sí? Con esa experiencia que tenemos acá, si la gente va a ver un toro tan funcional, con frame muy moderado, con hueso fino, con enorme lomo, a trasera, toda la carne caro, ¿cuándo se va a dar cuenta? Testículo bien lindo, adaptado. Ahí recién en Oriental se va a hacer ojo así. Yo vendo mucho genética al sur de Itapúa y al norte también. Hasta Argentina vendimos miles de carcemas. La gente ya pide, ya en el galpón ya me pidieron varias. No, yo dije, espera nomás. Ahora yo quiero primero aprovechar mi toro. El viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, se encargó de la jura en la raza Cenepol y dejó estos conceptos. Realmente lo que vimos en pista hoy, por un lado nos llena de orgullo y por otro lado nos motiva a seguir apostando por un sector que realmente demuestra con esta calidad genética que vimos hoy en el Cenepol de que no es coincidencia que estemos ubicados entre los mejores y mayores exportadores mundiales de carne. Hemos tenido la oportunidad de estar presentes en las mayores ferias ganaderas del mundo y podemos decir con exactitud de que realmente esta genética está a la altura o por encima de cualquier genética del mundo, en particular el Cenepol, un animal taurino adaptado al trópico y que hoy inclusive con las nuevas biotecnologías en el campo animal está siendo utilizado con mucho énfasis porque es una de las tres razas en el mundo que posee el gen dominante a la resistencia al estrés calórico. En Nueva Zelanda, por ejemplo, están utilizando ese gen para incorporarlo a las razas lecheras que después son exportadas al trópico y subtrópico. El Cenepol es un animal rústico, precoz y por sobre todo adaptado. Hemos utilizado toda la partida donada, hemos inseminado animales pequeños y medianos productores en particular. Empiezan las apariciones ahora en el mes de agosto, en donde realmente vamos a ver los resultados. Nosotros estamos confiados en que van a ser más que positivos porque el Cenepol no es una raza de doble propósito.